amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar acá en el jardín de bonsai y vamos a ver cuántos años tienen de estar acá y cómo don Carlitos ha trabajado. Y acompáñame, y don Carlitos hoy me va a acompañar y él va a mostrar todo lo que tiene acá. Estos bonsai que tiene don Carlitos, y si nos damos cuenta, pues aquí tiene un tamarindo, ¿verdad, don Carlitos? Sí, una planta de tamarindo dando frutas ya. Sí, está ahí. Un tamarindo que tiene muchos años, por lo menos más de 35 años. Pero lamentablemente vinieron los zompopos, se hicieron una poda anticipada, pero ya tiene su fruta. Todos son árboles que han dado fruto, los tamarindos. Ahí tenemos unos árboles de moras, dando moras, que también los zompopos se comieron las hojitas, ¿verdad? Las hojitas y la fruta, porque me botaron fruta, pero es una fruta muy deliciosa, muy dulce. Sí, muy dulce. Si quiere, puede cortar una. Ah, me regalaron. Sí, sí, corten una. Sí, que una. Mi nieta es la que las viene a cortar. Voy a cortar una para poder. Él dice que está muy sabrosa. Miren, esta es la fruta. Vamos a probarla. Esta es la seducida. Sí, es para. Pero mi nieta es la que se las come. Ella viene a cortar. Ella se las viene y las corta, igual que el tamarindo, ¿verdad? Uh-huh. Aquí en Guatemala pues venden el tamarindo, pero miren, esta está, sí podemos cultivarla, ¿va, don sí. Carlitos? No tenemos que esperar a tener un árbol tan frondoso, porque podemos hacerlo como usted lo hace, ¿verdad? Ajá, por eso es el bonsai. Ese es el bonsai. Y el ¿verdad? Éxito es lograr que las plantas se reproduzcan y puedan dar frutas. Su fruto, ¿verdad? Sí. Y aunque tengamos un espacio bien pequeño, pero podemos cultivarlas, sí. ¿Verdad, don Carlitos? Y como nos damos cuenta, pues también tiene árboles. Esta es una naranja. 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 ¿Y ya le dio un Carlitos? Ya me ha dado. Ay. Solo que esa yo me la traje de Rabinal. Ajá. Y le ha costado mucho adaptarse aquí al calor. Al clima. Entonces, ¿verdad? Ahorita vamos a cambiar. Maceta. Y esto, sí, maceta, que ya se rajó. Ya se cristalizó. Para que nos dé fruta. Este es un bosque de matapalos. Ajá. Miran, son tres árboles que están grandes, que los hemos convertido en árboles, y ya no en arbustos como son. Ajá. Y parásitas. ¿Y eso cuánto tiempo tiene? Ah, tal vez unos 18 años de estar, 20 años de estarlos cuidando. Sí, y por acá también tenemos unas matas de limón, ¿verdad? Aquí hay limón. Miren qué hermosa, y sí podemos cultivar sí. Nuestros limones, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo injertos. Ay. Aquí ya, esta rama ya echó raíces. Vamos a esperar la luna para poderla cortar y poderla trasplantar. Porque sí. Esto, luego rápido me va a dar limones. O sea que de aquí ya está tirando ya, la raíz. Ya enraizó. Ah, y aquí ya la poda. Sí, ya se corta aquí. Y vuelve a sembrar otra. Ya tengo otra mata de limón. Ay, qué bonito. Miren, aquí tenemos reproduciendo palo blanco en agua. Ya en agua, ya solo un tronco se logró reproducir. Ajá. Y esta aquí tiene otras plantas. Esta que es una planta parásita que la encontré tirada y me la traje. Y mire qué bonita. Y ahí pegó y ahí estaba. Qué bonita, don Carlitos. Ajá. Estas parecen aquellas diademas que hacen acá sí. Las personas y ajá. Para el pelo, ¿verdad? Sí. Esa es una naranja Valencia que ya me está dando fruta también. No necesariamente tiene que ser. Mire, o sea que no. Árboles grandes. Grandes para poder cosechar, nuestros frutos, ¿verdad? Porque ahora ya las naranjas ya casi ya no se ven aquí en sí. Guatemala, ¿verdad? Esta otra planta, este otro cítrico que tenemos aquí, es un calamondín. Que también tiene otras parásitas, ya lo reproducimos allá. También ya le. Esto. Con tres frutitas de esta, usted hace un pichel de fresco. Ah, ¿de veras? ¿Tres? Sí, con y tres. Y hago un pichel de fresco. Y es muy sabroso. Muy sabroso y tiene uh-huh. Bastante jugo, ¿verdad? Sí. Y qué bonita está la planta. Sí, flores, las parásitas, ¿verdad? Sí, las flores son lindas. Ellos me acaban de dar, y el agua las está dañando. Sí, pero como ellas son de también sí. De agua, un poquito ajá. De agua, pero como ahorita está lloviendo mucho. Y aquí tiene jazmines. No, esto es la flor de Coatepeque. ¿Cuál es esa flor de Coatepeque? No es jazmín, se llama. Ah, se me olvidó el nombre, me voy a acordar.
pero esta no tiene aroma. Ah, no tiene aroma. No tiene aroma. Aquí me quebró un retoñito. Y si usted mire, esto no tiene aroma. Carlita, si usted me puede hacer favor de explicarme cómo hizo el injerto. El injerto se hace un corte en el tronco, uh-huh, un anillo, dejando una, se le quita la corteza y se queda la pura madera del árbol. Uh-huh. Luego se le pone un poco de canela para que enraíce. Uh-huh. Y se llena con aserrín. Uh-huh. Y se amarra. Entonces el aserrín, y allá comienza a tirar raíces para poder hacer más plantas. Y eso ahí se puede hacer. Sí, de ahí se corta. Se corta para, sí, poder quitarle la. Trasplantarla. Ay, y a crear una planta nueva. Como si nos damos cuenta, también acá don Carlitos tiene limonaria. Sí. Ya está a punto de florecer. Eso es un éxito, que tan pequeñas florezcan. Ajá, porque ellas florecen ya grandes. Grandes, ¿verdad? Sí. Esas tienen más de 30 años de estar sembradas ahí. Sí. Y están bien hermosas porque, sí, miren, la hoja está bien, uh-huh, bien bonita, y don Carlitos le gusta, uh-huh, reciclar también. A mí también me gusta, sí, reciclar. Sí, entonces, si las ven, esos los teníamos en trastos pequeños, ajá, pero no crecen. Entonces, esos se llaman, los donde están ahorita, son macetas de entrenamiento o de crecimiento. Ah, porque aquí va uno recortando, dándoles forma, y que la planta no se resiente. Ah, ya. O sea que estas son plantas de entrenamiento, ¿no? Ahorita, no. Ahorita están en macetas de entrenamiento. Ah, macetas de entrenamiento. Y porque estaban en macetas de exhibición. Ajá. Pero comienzan a resentirse porque no tienen, como crecen, ajá, hay no que tienen, estarlas arrancando muy seguido. No tienen espacio para la para raíz. Para la raíz. Entonces hay que andarlas arrancando para que las raíces respiren. Y vuelvan y pero en cada arrancada y vuelta a sembrar, se nos puede morir. Exacto. Entonces aquí les damos todo el crecimiento, que engruesen troncos y todo, y ya pasan a macetas de exhibición. Ay, qué bonitas las. Tiene que pasar a otra maceta, sí, entonces. Y si nos damos cuenta que tiene... ¿Cómo se llama esto, don Carlitos? Ese es un huachipilín. ¿Huachipilín? Es un huachipilín. Ese es un árbol de huachipilín. Tiene 52 años de estar sembrado ahí. ¿52 años? Sí, es el primero que hice. ¿Y cómo aprendió, don Carlitos? Ah, con los chinos. Aprendí con los chinos, perfeccioné con los japoneses. Ay. Y ahí tengo, ahí hay otro también, es el otro que está allá. Este que está por acá. Ese es otro, el otro huachipilín, que son hermanos, ¿no? Los criamos juntos. ¿Son las de la misma edad? Son los, sí, de la misma edad. 50 años. Aquí empezó usted a tener amor por estos. ¿Cómo estas se llama? Plantas. Este es otro árbol de volador. De volador, sí. Estos crecen enormes. Enormes, que tienen más de 14 años de estar sembrados ahí. 14 años. Ajá. Cuenta, miren, hasta la aquí. ¿Cómo se llama? Para que ella vaya poniendo, dando forma de un bonsai. Jazmín, ¿qué? ¿Qué? Ajá. Este es un guayacán. Una de las maderas más duras que hay en el mundo. Y de un crecimiento muy lento. Esto tiene como 20 años de estar sembrado aquí. En el Parque Central de Masate hay uno, que lo han descuidado mucho, uh-huh, que casi no le ponen interés. Y es una lástima, porque es una belleza de árbol. Sí, estoy viendo por las hojas, ¿verdad? Y la ramita, sí, que tiene acá, muy bonita. Pero usted tiene uno de esos. Ese es un palo blanco. Este es un palo blanco también, acá, sí, en Guatemala lo utilizan mucho. Ajá, la madera, ¿verdad? Y sí, es muy cara, ¿verdad? Y es muy cara, sí. Es muy cara, pero... Entonces, lo que estamos, son palos blancos en bonsai. El palo blanco es recto, nosotros le hemos dado esa curva, uh-huh, a manera que se mantenga más enano, sí, más gordito, y no crezca tanto. Igual que estas ¿qué son? ¿No son las...? Estas son calandrias. ¿Sasas? ¿No son sasa? Tienen muchos nombres. Ah, yo la conozco por calandria. Esas son las que están en la entrada a Tikal Futura en Guatemala. Sí. Esos árboles son enormes. Sí. Esa tiene más de 40 años de estar sembrada ahí. Sí, 30 años de estar sembrada como ahí. Como si se dan cuenta, miren qué bonito está el árbol. Sí. Y ahí también está en un sartén, ¿verdad? Sí. En un sartén que usamos para la comida. Ajá. Pero lo importante es que ese material nos ayuda a conservar la el humedad, agua y sí, todo eso, ¿verdad? Son muy bonitas.
Pero, ¿cuántos años dijo que tenía? Tal vez unos 30, 35 años de estar sembrada ahí. Y tira la floración bien. Tiene una flora, una floración preciosa. Mire, ahorita se murió toda la flor que tenía. Tenía bastante. Ajá. Entonces, así vemos todo lo que don Carlitos, pues, tiene acá. Y tiene varias plantas. Entonces, sí podemos en nuestros hogares cultivar nuestros limones, nuestras... Nos damos cuenta también, don Carlitos tiene sus palos frutales y también en bonsai. Ahí tenemos un papayal, ¿verdad, don Carlitos? Sí, un papayal que ya nos dio papayas. Y para tratar, hicimos una prueba, lo podamos cuando ya nos había dado papaya, porque ya estaba muy alto y aquí por la altura y el aire es muy, muy fuerte, lo podamos y está retoñando. Está retoñando y va a dar papayas. Iba a dar más papayas. Sí, aquí tiene un madre cacao. Un madre cacao. Siempre, antes habían bastantes palos de esos. Sí, ahora ya no hay. Ya no hay. Eso tiene también unos 35 años de estar sembrado ahí. 35 años. Y está bien bonito, igual que este. ¿Este cuál es, don Carlitos? Este se llama... Ay, no me acuerdo. Ay, se me olvidó. Pues, ¿cómo se llama esta? No te acordás. Bueno, a mí se me olvidó el nombre. Se nos olvida. Yo tengo que apuntarlos a veces para... Entonces, como nos damos cuenta, pues acá don Carlitos tiene todas estas bellezas y, como dice él, también el tratamiento es caro para poder... tener todas estas bellezas. Y tengo un mango. Un mango también, ¿verdad? Y esta no le ha dado. No, no, ahorita estamos en la etapa de crecimiento y de esperar que... Ahorita tenemos que empezarlo a abonar. Y a podarlo, ¿verdad? Porque usamos una hormona de floración. Ah, ya. Entonces los obligamos chiquitos a florear. Sí. Con la hormona de floración. ¿Y qué hormona se lo...? Yo solo la compro en las veterinarias como hormona de floración. Para que ellas den el fruto, ¿verdad? Entonces, se usa potasio, hormona de floración, 20-20-0, triple 15. Este es un cedro. Sí, y esa madera es carísima. Carísima, sí. Pero lo hermoso que usted aquí tiene, y lo que más me llama la atención es esto. Que estas las carambolas. Las carambolas, que se hace fresco aquí en Guatemala. Y ahorita es el tiempo de, sí, de la fruta, ¿verdad? Pero en bonsai, en dando bonsai, carambolas. Y sí, viene, sí, lleno de flor, va. Qué bonito. Ajá. Bonsai y está bien bonita la planta. Porque estas se ponen amarillas. Amarillas, ¿verdad? Amarillas. Amarillas. Y aquí tengo... un almendro. Estos almendros. ¿Qué? Esos tienen más de 30 años. Casi la misma edad que tiene el grandote que está en la entrada. Los sembramos juntos. Sí. 30 años. Sí. Y miren qué bonito están. Y don Carlitos, pues lo felicito por todo lo que tiene y ahí sí que admirarlo, su talento, porque cada persona tiene diferente talento, ¿verdad? Sí, cada quien vamos dando muchas cosas de las que podemos hacer y que tenemos, y es agradable que las personas conozcan que se puede cualquier palo, cualquier árbol, cualquier planta, cualquier frutal se puede hacer en bonsai. Pues, amigos, dejamos este hermoso jardín de don Carlitos, el jardín del bonsai, y le agradezco a don Carlitos por haberme enseñado todo lo que usted tiene acá y cómo ha dedicado su tiempo en las plantas, y gracias por su amabilidad y por darme la oportunidad de conocer todo esto. A ustedes gracias por interesarse en dar a conocer al pueblo de Suchitepéquez y a todo el mundo las bellezas que se pueden hacer y que se pueden tener en casa. Solo es dedicarles tiempo y atención. Gracias, don Carlito. Entonces, amigos, dejamos este video. Suscríbanse a mi canal, denle like, comente de todo lo que vieron hoy. Y vamos a ver la belleza que está alrededor de estos bonsai. Y hasta la vista.